Fue lanzada hoy la cuarta edición de La Ruta del Tango, que en su apertura contará nuevamente con la presentación de Mora Godoy y que durante su desarrollo tendrá algunas novedades, pretendiéndose que haya mayor presencia turística, más allá de haberse consolidado el evento como un producto cultural de la ciudad. Así lo informó el intendente Facundo López al hacer el lanzamiento de esta nueva Ruta del Tango, precisando que quien contrate hotelería para esas fechas tendrá transporte gratuito de ida y vuelta. Este año buscamos no solamente seguir siendo la ruta más extensa del país, seguir teniendo el sello de todos los años anteriores, sino también tratar de generar el ida y vuelta que estaba faltando al componente turístico. Fundamentalmente con la posibilidad que tengamos de que las personas que quieran venir a visitarnos de otras localidades, llámese Mar del Plata, La Plata, Capital, Rosario, Bahía Blanca, puedan tener acceso al transporte hacia nuestro destino en forma gratuita. Y eso va a ser a través de la contratación previa de la hotelería. O sea que aquellos que contraten la hotelería por ese fin de semana para Necochea, en estos destinos van a tener garantizado el traslado hacia nuestra ciudad, ida y vuelta, de forma gratuita. Y creo que eso es apostar a un ida y vuelta con el prestador, porque no solo va a depender de la promoción que podamos hacer desde el Estado, desde el ente, para que la ruta sea un éxito, sino también de los prestadores que busquen en los nichos que les acabamos de ofrecer la posibilidad de que los turistas nos vengan a visitar, de que se genere un ida y vuelta y que ojalá los fines de semana superen las expectativas que nosotros tenemos inicialmente. Desde el punto de vista del contenido, ¿qué más puedo agregar de lo que ya se conoce? Que Mora sea la madrina de este evento y que esté encantada y que se haga un hueco en su agenda y que venga a arrancar la ruta, para nosotros es un orgullo. Y a título personal, que un artista reconocido a nivel internacional venga acá a Necochea por cuarta edición consecutiva, es un enorme placer.